Bueno, pues comenzando la mañana, un día más, nos vamos a ir de desayunos, a buscar los benditos desayunos y la oferta gastronómica que nos prepara la Hostelería de León. Estamos aquí a la puerta de La Cháchara, un sitio céntrico al ladito del ayuntamiento donde nos van a enseñar un montón de cosas. Recordamos un poquito, benditos desayunos, patrocinado por Café Catunambú, apoyado por Aceite Hacienda Queiles y, lógicamente, el apoyo incondicional de la Academia Leonesa de Gastronomía, que es la que nos pone el sello de calidad a todos estos productos y servicios que estamos presentándoles para ustedes desde Tu Imagen y desde la guía Gourmet. Bueno, pues aquí me han pillado ustedes una posición como que estuviera de cháchara con estos amigos, claro. Nunca mejor dicho, ¿verdad, Carlos? Estamos en La Cháchara, en la calle Alfonso V, al ladito del ayuntamiento. Estamos aquí todos los días de la semana, de lunes a sábado, los domingos un poquito de descanso, ¿no? Merecido. ¿Y a partir de qué hora de la mañana podemos venir a verte? Pues a partir de las 8:30 estamos abiertos y ininterrumpidamente hasta las 11 de la noche, 11:30 más o menos. Aquí desde por la mañana tempranito, siempre tienes gente, estás en el centro, el cafetito, la tapina con el café, como estamos viendo, y luego, pues lógicamente, no puede faltar un desayuno, sí, ¿verdad? Nuestros desayunos se basan en tostas, también tenemos tostadas de pan de molde, la tortilla, por supuesto, que no puede faltar, tarta de zanahoria casera, cositas un poquito, tanto dulces como saladas, nos gusta que todo sea un producto... Acompañado del café, un zumito y lo que pida el cuerpo, ¿no? Nos estabas contando las tostas las tienes de jamón con tomate y tengo de cecina, tengo de aguacate con yogur y brotes de rábano, tenemos tosta de crema de queso con salmón y nueces, tenemos bastantes tostas variadas para todos los gustos. Y esta tosta que estamos viendo aquí ahora, esta tosta, el jamón está cortado a cuchillo, esto no es un jamón industrial que sacas del plástico, este está recién cortado que te lo ponen en la tosta como Dios manda, con todas las bendiciones. Esto me huele igual que cuando sacan las tortillas y tal, que viene el aroma. Exactamente. Si alguna por supuesto aquí me ha venido chum, digo, cuidado, esto huele a rico. Bien. Procuramos utilizar todo producto de la zona. Por ejemplo, nuestro café es un café tostado en Ponferrada, 100% arábica, de 4 tipos de arábica premium. Y tanto el jamón, que lo buscamos reserva de bodega, que sea de aquí de la provincia. Nuestra base intentamos que sea productos de la provincia. Es muy importante consumir productos de León, nuestros productos, para apoyar a los productores, para que el tejido industrial de León se mantenga. Bueno, esto es todo lo que tenemos desde las 8:30 de la mañana. Supongo que a lo largo de la mañana los desayunos no solamente acaban a las 10, a las 11, a las 12, se irá alargando. Pero luego llega la hora del mediodía, la hora del vinito. Aquí un buen vino, una buena cerveza, un vermú. ¿Y con qué lo acompañamos? Pues normalmente tenemos croquetas de jamón caseras, de cecina, croquetas de curry y verduras. Tenemos tanto tapas para ofrecer como cortesía de la casa, como raciones variadas, todo ello elaborado por nosotros, a poder ser. Y hemos hecho una fusión un poquito de cosas clásicas con una cocina un poquito más moderna. Yo a mí lo que me encanta este lugar, Agustín, es que tienes unas mesas, tienes una especie de secciones para ponerte y poder charlar, hacer una parte. Y muy espacioso. Además, también estoy viendo una cosa, ahora que hablamos de los productos de León, porque estoy viendo que evidentemente aquí están representados los vinos de la DEO León y la DEO Bierzo, cosa fundamental en un bar de León. Sí, en una primera etapa. Que también digo a ti, no se ven todos, o sea, que por lo tanto... Sí, cuida el detalle un poquito. Bueno, pues esto es un poco la muestra de lo que tenemos aquí en el centro, en Alfonso V, al ladito del ayuntamiento. Estamos en La Cháchara. ¿Cuánto tiempo llevas ya con La Cháchara? Pues 3 meses llevo. ¿Tres meses? Por ahora. Porque le hemos estado siguiendo un poquito cómo ha ido evolucionando de cuando has abierto hoy. Que esto va cogiendo un cuerpo, lo estás personalizando mucho. Estoy muy contento por ahora. Bueno, pues saben que tienen aquí un punto de referencia donde tienen que venir a disfrutar, a conocer a Carlos, a conocer a su equipo y a conocer este lugar, que aunque lo conocemos de toda la vida, ¿verdad, Agustín? Pero tiene un giro... Es muy bonito, la decoración está muy bien, es un sitio muy agradable en invierno, en verano y en cualquier momento. O sea que
No lo duden en venir. ¿Qué tienes por allí? Y bueno, como en todos los programas, nuestros patrocinadores, que en este caso es Café Catunambú, que pruebes este café, un café español, muy rico, de Sevilla, y bueno, pruébalo. El aceite Hacienda Queiles, que es de una almazara navarra, muy rico, para echar unas gotitas sobre estas tostas, por ejemplo, en este jamón, pues que puede quedar perfecto. Muy rico, ¿vale? Bueno, pues eso es todo lo que nos queda hoy, que ahora cuando Pablo cierre la cámara, pues atacaremos aquí potentemente. Al jamón como primera. No se enfríe, ¿eh? No se enfríe. Que se enfríe. No hemos dicho nada de la tortilla, que pero también no ha salido. Sí, yo aquí no digo nada porque si no la coméis. Es que entonces... yo sé que las tortillas tienes cierta carencia. Cierta carencia, exactamente. ¿Has visto qué buen juego hace el café Catunambú, el aceite de Hacienda Queiles? Y el sonríe. Y sonríe. ¿Eh? Hace un juego completo. Dios, vamos a ver. Tenemos a Diego ahí, que nos ha preparado un espectáculo que yo me he asomado hace un momento. ¿Eh? ¿Has visto? Aquí tenemos a Diego. Diego, oye, nos daba miedo venir porque decimos, no sé si hacer la grabación fuera o venir aquí, porque ¿qué pasaba? Con todo esto que nos has preparado, esto solamente es la muestra de lo que es Sonríe, ¿no? Es una pequeña muestra, yo creo que como es un poco la identidad. La identidad. Bueno, vamos a hacer la grabación esta, pues a la puerta de Sonríe, en esta terraza, en la que la tienes un poquito acotada, con el fin de bueno, pues mantener un poquito... Por un lado la intimidad y por otro lado pues lo que nos obliga un poco a la situación que hemos estado viviendo, ¿no? Pero lo tienes perfecto, esto con es, la decoración rústica, madera. Sin palabras, vamos, completamente. Es que fíjate qué despliegue de cosas ricas de y maravillosas. ¿No? Pero Agustín va lo que va. A la comida. Esto es un producto. Esto es una muestra de todo lo que ha ido desarrollando Sonríe durante estos pocos años de vida. Porque ¿cuántos años llevas tú con Sonríe? Tres años. Solamente tres años y has conseguido posicionarte de una forma espectacular dentro de los desayunos gourmet, tanto aquí como para llevar, para enviar a nuestros amigos, a nuestros compromisos, para quedar como un paisano, ¿no? Bueno, es que fíjate, esta tabla que tienes aquí, ¿cómo se llama este desayuno? Porque este es un... vamos a ver, bueno, para que quede claro, porque nosotros también lo hemos tenido que preguntar, cada una de estas tres cosas que veis aquí es un desayuno que se puede pedir por sí mismo, tiene un nombre, sí. Y tú llegamos aquí, por ejemplo, Fernando y yo, y nos podemos pedir esta tabla tal y como está, que se llama... Bueno, a ver, esta tabla que es un breakfast board, sí. Eso sí que va con bajo reserva. Sí. El resto sin ningún tipo de problema. Sí, pero vamos, pero que lo puedes esto pedir. Es un desayuno que para dos personas, perfecto, ¿no? Bueno, a ver, digo que son tablas individuales. O sea, son tablas individuales. Pues va a ser pequeña. Esto entonces viene incluido, aquí es una parte, porque viene incluido diferentes tipos de panes, con su mimosa, sus cafés, etc. Pues bueno, ya es un brunch más contundente. Muy contundente, sí. Del todo, vamos. Esto es una pequeña muestra, nosotros abarcamos más de 50 tipos de desayunos. 50. Que la gente, pues bueno, pues... Sí. Puede pedir sin problema. Es muy importante eso que estás diciendo, que es que hay establecimientos en León que están especializados en desayunos, que no se conoce. Es decir, o sea, no solamente es el croissant con el café con leche, o sea, hay todo un mundo de posibilidades dentro de lo que es el desayuno, como podemos ver aquí. Y uno de los sitios es Sonríe. O sea, es muy importante que nuestros amigos y amigas de la tele apunten esto. Sí, porque entiendo que desde el café con leche, café solo, chocolate, es lo que sea, y una tostada, a partir de ahí podemos desarrollar cualquier cosa hasta llegar a todo. Inimaginable, o sea, es un universo. Hay pancakes, gofres caseros, hay un montón de infinidades sí. De productos de desayuno que... Todo esto lo podemos tomar aquí, todo esto lo podemos encargar para que nos lo lleves, porque hoy celebramos un cumpleaños y quiero quedar bien con alguien, no sé qué regalarle. Les mando esto es una pasada. Uh-huh. ¿Cómo va esto presentado cuando yo he pedido un desayuno para llevar a casa? Bueno, a ver, nosotros tenemos, al igual que veis aquí, mucha infinidad de desayunos, también para a domicilio o a empresas. Llevamos todo el packaging preparado de cara pues, al board, al mini brunch, sí. O a diferentes tipos de desayunos, según lo que pida el cliente. Sí, sí. Tú abres aquí a las 8 de la mañana. Normalmente los desayunos están hasta la 1:30, a las 2 de la tarde. A la 1 lo tenemos, sí. Hasta la 1.
y luego ya esto funciona como una cafetería, con los cafés, con las cervezas, los vinos. No, a la 1:30 ya empezamos las comidas hasta las 4, bueno, hemos estado. O sea hasta que ahora. Hay comidas también. Sí, y también diferente. ¿Con menú del día cómo funciona? No, son raciones, pues lo mismo, pues al detalle, con sus cosas y demás. No abarcamos tanto como en el desayuno, pero bueno, sí que lo dejamos un poco al detalle. Oye, ¿qué puedo venir aquí a comer, a picar, aparte de los desayunos? Nuestro, también como un poco identidad dentro de las comidas, es nuestro pollo crunchy. Suena así un poco, sí, ¿no? Sí, sí, pero si sí, hacemos nosotros el macerado, lo acabamos con una cobertura de cornflakes. Ajá. Y a la gente, pues bueno, le llama un poco la atención porque es diferente. Vale, me estás poniendo. Entre otras cosas, sí. Se puede destacar, pues sí, todo el tema de carnes, de hamburguesas, trabajamos con carne Carriaño, con Ángel. Infinidad de, sí, de cosas. Supongo que cuando vienes con gente menuda, con chavalillos, aquí tienes de todo el mundo, un mundo especial para ellos, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, hay tanto para los peques, para los adultos, en familia, en pareja. Sí, porque esa es la siguiente parte, es decir, por las tardes hay un apartado de meriendas, un apartado de celebraciones, de cumpleaños, de festividades, de algo que quiero quedar bien con los chavales, y dices, oye, ¿cómo les meto yo a los chicos en el mundo de la fruta? Trayéndoles y poniéndoles delante un espectáculo de estos. Sí, ¿no? A ver, desde las 5 empezamos hasta las 8, el apartado de meriendas, en el que abarcamos pues smoothies y zumos naturales. Sí. Todo el tema que está metido en desayuno lo tenemos también en meriendas, a excepción de los brunch. Y bueno, pues, luego ya seguimos con las cenas. Aquí bueno, le dejo yo a Agustín que haga honores con el café. Te traemos de nuestros patrocinadores el café Katunambu, no sé si lo has probado, es el supremo, está muy rico. Pruébalo, haz alguna prueba con él y bueno, y disfruta de él. Vale. Y este aceite es un aceite muy interesante, que es de una hacienda navarra, que es hacienda de Queiles, que puede ir muy bien pues con las tostas, con los desayunos. Sí, y bueno, sí, haz pruebas con él. Vale. Muchas gracias, Diego. No digo que hasta la próxima, porque yo continúo aquí. Señores, aquí me encuentran ustedes cuando quieran. Mira el menú que nos queda ahora, desayunos de la isla o mamá. Bollería, pasteles, pincho, tostada, tostada, más tostadas, mediterránea, paella saludable, americana, dulce. Bueno, creo que vamos a pasar hambre, ¿eh? Yo creo que, no sé si con todo esto, que es el inicio de un buen desayuno. Agustín, esto es lo que Carlos nos está avanzando en papel. Y aquí lo tenemos, ¿eh? Impresionante, esto no es un desayuno, es un festival de desayuno, que es distinto. Bueno, pues estamos con Carlos. Carlos es el cabeza visible de la isla Omama. La isla Omama, que tiene su historia. Si quieres saber la historia, tiene que venir aquí, no hay más. Sí, se la contamos. En un momento que vengan por aquí la gente, le contamos la historia del Omama. De la Omama. Bueno, esto es, no es el principio de un todo, pero es prácticamente todo un principio para empezar una jornada desde las 9 de la mañana, que abres de martes a domingo. Sí, hasta las 11 de la noche, que cerramos. Incluso ahora en verano cerraremos un poquito más tarde. Un poquito más tarde que Agustín. Pero vamos, te quiero decir que es que esto, venís con hambre, porque hay que comérselo todo. Sí, sí. Hay que venir con mucho hambre. Sí. Hay que venir con mucho hambre. Te decía yo que hasta las 11 de la noche, pero con esa terraza, para que decirle a Carlos, claro, que nos la alargue. La maravilla, al lado del río, sí, además. O sea, eso es una verdadera pasada. Sí. Tenemos lo menos 400 metros de terraza. Tenemos 470 metros de terraza exterior y el local tiene 660 metros. 660 metros, sí. Que esto para lo bueno y para lo malo. Efectivamente. Porque aquí esto, calentarlo en invierno, tela marinera. Pues ¿no? Calentarlo en invierno cuesta dinero y vamos a intentar a ver si ponemos unas placas solares. Vale. Nos aporta el ayuntamiento alguna cosita para... Bueno, yo creo de todas formas que con el techo que tiene este local que tenéis vosotros, si pusierais aquí placas solares, no tendríais gasto de luz. No, el gasto de luz poniendo unas placas solares y metiendo una aerotermia sería pues casi mínimo, tal y como bueno, está pues el precio de la luz quien, hoy en día. De quien dependa el poner las placas solares aquí, que agilice, que hace falta. Sí, que hace falta para que esto continúe. Para que esto continúe funcionando. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo, esto es el comienzo de un día fabuloso.
Pues sí. Tenemos tostas de toda vida, todo de todo. De todo dulce, tipo. Salado. Tenemos dulces de nocilla con fresas, las tenemos de Filadelfia con también fresa, mermeladas. Con mermeladas. La tenemos de bacon con huevo. Bueno, esta es muy rica. La tenemos de aquí de aguacate con tomate, también riquísima. Nuestra tosta de jamón, con fundamental. Con tortilla a nuestra mayores. Tosta de jamón con tortilla, también fundamental aquí en la isla. Y una cosa, sí, ¿cuáles son los que tienen más éxito, los dulces o los salados? Bueno, pues a nivel general tiene todo éxito, porque a la gente le gusta todo. Sí, sí. Empezando por nuestra bollería, continuando por nuestras tostas, nuestra tortilla, fundamental, muy rica la importante. Tortilla, ya traemos fama de la tortilla de otros negocios anteriores, con lo cual seguimos la tradición y es una tortilla exquisita. Y luego también nuestros dulces caseros, que tenemos nuestras rosquillas, tenemos nuestras pastas, tenemos nuestra tarta de zanahoria, o sea, muy rica. ¿Las hacéis vosotros? Todo lo hacemos nosotros. Aquí todo es elaborado casero y bueno, como veis, tiene buena pinta, pero también tiene buen comer, ¿eh? Sí, no, está clarísimo. Pablo, apunta aquí. Esto, para que le guste desayunar con cereales, atentos que aquí también podemos desayunar con nuestros cereales. Sí, eso puede ir con leche, puede ir con yogur, puede llevar cereales, puede miel, lo que o sea que una cosa es lo que hay en carta y otra cosa es lo que el cliente quiera. Aquí desde las 9 de la mañana, cocina abierta, con lo cual tenemos esto y lo que el cliente pida. Efectivamente. Luego tenemos por si faltaba algo. Tenemos un buen café, trabajamos con unos buenos cafeteros como es Oquendo. Uh-huh. Tenemos un café extra. Uh-huh. Y bueno, que es muy consumible y la verdad que gusta mucho porque tiene un buen paladar. Un zumo nuestro zumito natural de tomate, de naranja. Pero tamaño familiar, ¿eh? Sí. Pues sí, el tamaño que ponemos es este y es natural 100%, con unas naranjas de Valencia, muy ricas. Que esto toda la mañana funcionando con los desayunos, ¿tenéis una hora hasta que hemos llegado con el desayuno? Sí, normalmente estamos con desayunos hasta las 12 de la mañana. A partir de las 12 de la mañana, bueno, pues ya tenemos también nuestros menús. Sí. Más que menús, tenemos raciones. No tenemos carta de menú, sino que tenemos raciones. Dentro de nuestras raciones tenemos unas raciones exquisitas, como son los calamares, que triunfan bastante. Tenemos nuestras croquetas caseras, que son de jamón, son de cecina, de queso. Los he visto ahí, ojo. Exquisitas. Tenemos nuestros platos combinados, tenemos todo tipo de raciones. Ensaladas, tenemos una ensalada que es la ensalada casera Umama, que lleva parte fría y parte caliente, lleva sus gulas con sus gambas en plan caliente. Qué bueno. Y sí, en plan frío, lo que es en sí la ensalada. Bueno, aquí puedes encontrar variedad de todo tipo de comidas. Y ni que decir tiene que si es fuera por encargo, hacemos cualquier tipo de comida, paellas, lo que sea. Amigos y amigas, o sea, lo que está claro es que aquí en el Oama, la isla, con hambre no os vais a quedar. No, para nada. Importante también que con esta cantidad de metros aquí podemos venir a hacer nuestras celebraciones, una despedida, un cumpleaños, una celebración con un montón de gente que cabe aquí, ¿no? Pues sí, como comenté antes, son 630 metros lo que tiene el local. Tenemos una instalación muy amplia y bueno, pues hacemos todo tipo de celebraciones. Uh-huh. Por encargo se hace cualquier celebración, tanto bautizos como bodas, comuniones, hemos dado cumpleaños también. O sea, tenemos un local amplio para que la gente se disperse por donde quiera. No hay muy cómodo, problema. Aparcamiento, muy céntrico y muy a mano de cualquier cosa para luego dar un paseíto y disfrutar un poquito efectivamente. De León y sus alrededores. Oye, aparte de esa terraza de 400 y pico metros, tenemos una terraza interior también, ¿no? Sí, tenemos una terraza que la denominamos nuestra terraza reservado. Es una terraza que, bueno, está exterior, pero está un poco privada. Un poquito recogida. Sí. Coincide justamente con lo que es el terminal del local, con lo cual, Sí, es una parte, ¿no? Un poco protegida con respecto al tema del aire, lluvias, etcétera, porque ya sabemos que aquí en León en cualquier momento nos puede llover y la gente de la terraza se nos echa a correr rápidamente. Al aire, efectivamente. Oye, luego otra cosa muy importante que he visto, que es que el acceso a las personas con dificultad de movilidad no hay ningún problema. Bueno, pues efectivamente, ahí tenemos incluso nuestro vestuario para personas con discapacidad o reducida,
y tenemos un acceso extraordinario. No tenemos ningún contratiempo, ninguna rampa, ni tenemos absolutamente nada. Incluso a la puerta de nuestro local tenemos tres aparcamientos para gente ya reservado para ellos, con lo cual puede venir cualquier tipo de persona que no tiene muy importante problema de acceso. muy importante. Oye, Carlos, esto es una pasada, con lo cual a ustedes les espero que vengan por aquí, pero antes vamos a dejarle a Carlos un pequeño regalo que le toca a Agustín, pues hacerle entrega. Pues mira, sabemos que tienes un estupendo café, ¿sabes? Sí. Pero uno de los patrocinadores de estos benditos desayunos, porque son benditos desayunos. Es Katunambu, para que lo pruebes, un café muy especial. También te traemos un aceite que es de una almazara navarra, muy rico, que para las tostas que tienes, jamón, la tortilla, los huevos, el bacon, etcétera, etcétera, que lo eches porque ganará mucho en calidad. Pues muy bien, son muchas gracias. Amigos y bueno, y colaboradores. Y colaboradores. Muchas gracias. Y poco más, decirles que esto hay que venir, verlo y disfrutarlo. Así aquí es. Les esperamos. Sigue pasando la mañana y seguimos visitando establecimientos de hostelería, visitando para ver qué oferta de desayunos nos ofrecen. Estamos en Entreversos, estamos en la calle Ramón y Cajal. Ya tenemos ahí a Agustín, guía gourmet, con el aceite de Hacienda Keiles, con café Katunambu y con los responsables de aquí, de este establecimiento, que están preparando los desayunos. Recuerden, este es un programa que hacemos pues entre Tu Imagen, Guía Gourmet y la colaboración y la firma y sello de la Academia Leonesa de Gastronomía. Pues ya tenemos aquí a Agustín y Jorge, que nos has preparado, bueno, esto es un escaparate de esos de nota, ¿eh? Un desayuno para contundente para que empecemos el día con alegría. Espectacular. Oye, porque es que, fíjate, desde allí no lo ven, pero no lo huelen desde aquí. Entra por la nariz, ¿eh? Entra por la nariz, por los ojos y por todos los lados. ¿Esto a partir de qué hora de la mañana puedo venir a Entreversos a disfrutar? A partir de las 7:30 ya está. Siete y media de la mañana ya estamos abiertos. O sea, cocina abierta para poder venir a poner unos huevos con bacon. Huevos con bacon para que empieces el día con mucha energía. Una energía, vamos, potente. Yo soy de huevos con bacon, ¿eh? Ojo, que aunque parezca lo contrario, pero soy más de eso. ¿Qué más productos tenemos así que digas es lo que más le gusta a la gente? A la gente te suele pedir una tosta un poco diferente con tomate y guacamole. Tienes también producto de la tierra con cecina y tomata. Muy importante. Un tomate, sí. Un croissant relleno. Sí. Y ya si quieres salir, ya ir a algo más sí. Bollería o algo más tradicional que no hemos sacado aquí, que la tortilla de patata, claro. Que aquí sí, bueno, que es un clásico. Eso. Por lo que se ve, trabajáis más lo salado que lo dulce. Sí. Sí, la gente le suele gustar más lo salado para desayunar. Era lo que te iba a comentar, Agustín. ¿Te has dado cuenta toda la gente que hemos ido visitando todos los establecimientos de hostelería tira más al salado? Sí, sí. Que antes el dulce, aquí salías a desayunar y era el croissant, la tostada de mantequilla y mermelada. Y los churros y era lo más salado que había, ¿no? Siguen estando ricos, de todas formas. Sí, bueno, nosotros también tenemos el chocolate con churros, que también, aunque ya no nos quedan churros a estas horas, pero también normal. Pero el chocolate, que es una cosa que yo creía que no seguía, que no estaba tan de moda, y sí que sigue tirando, ¿no? Sí que suele tirar, sobre todo igual el público un poco más mayor. Ajá. El público un poco más mayor sigue buscando el chocolate con churros. Y ahora que hablas del público mayor, todo esto es la presentación matinal que hay desde las 7 de la mañana hasta la una y media. Hasta la una y media desayuno. Hasta la una y media tenemos el desayuno. Pero todo esto lo podemos también tener por la tarde. Sí, todo por la tarde está disponible, todo desde que tenemos abierta la cocina, que sería desde las 7:30 hasta las 4 de la tarde, y luego por la tarde a partir de las 7 hasta las 12 de la noche tendríamos. Claro, porque para merendar también va perfectamente todo por esto. Eso cocina, tenemos una carta un poco variada y luego tenemos siempre disponible un menú del día. Ah, también hay menú. Tenemos un menú del día que tendrías disponible tres primeros platos y tres segundos. Qué bueno. Perfecto. Todos los días, de lunes. Todos los días, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Lo tendríais disponible. ¿Que hay un menú especial fin de semana o? Tenéis de lunes a viernes hay un menú y el fin de semana es un poco más. ¿Qué hemos tenido, por ejemplo, este fin de semana? De así algo
¿Qué te recuerdas tú que dices? Pues, oye, hemos tenido una berenjena rellena con gratinada al horno, que está muy rica, y un bacalao al ajo arriero, que estaba muy bien. Potente, que, ¿eh? A la gente, además, aquí en León el bacalao le gusta mucho. El bacalao, sí, es un tema que siempre nos ha llamado mucho la atención a la gente de León. Yo esto todo los desayunos, pero luego hay también una cosa, que al mediodía el vermú, el vino, era lo que te hay iba a que decir hay yo. Que recordar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo que Jorge y el Entreversos participó en varias rutas Cinzano llegando a la final. Yo fui jurado. Es una máquina haciendo cócteles, o sea que aquí también se pueden tomar unos cócteles muy ricos. Bueno, pues este sí que es un punto importante de referencia. Un buen desayuno desde primera hora de la mañana, unas buenas tapas, un vermú, que hay que venir a probar ese detalle tuyo. Ahí te tiene preparado un obsequio. Te traemos unas cosas que son unos regalos de nuestros patrocinadores, Café Catunambú, que supongo que lo conoces, sí, lo conozco. Pero si no, haz experimentos por él, porque es un café muy rico. Muy rico. Y después tenemos a Hacienda Queiles, que es una almazara navarra, que es un aceite muy, muy suave y muy potente al mismo tiempo, para echar en las tostas, pruébalo en la cecina, o si tienes de jamón, incluso en los huevos, es decir, muy rico. Le da el aroma fino. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Otro punto de referencia importante dentro de los benditos desayunos que estamos celebrando con la Guía Gourmet, con la Academia de Gastronomía y hoy con Jorge.